feliz año para todos, les deseamos desde aquí del programa La Guitarra de sus intérpretes, y que este año que viene sea de cambios, pero de cambios también de nosotros, que podamos brindar más para ustedes, y ustedes también desde sus lugares puedan hacer el cambio que todos queremos para ser mejores, ¿verdad, Juan? En la música, en los quehaceres, en todo lo que sea. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, feliz año para todos y para nuestros invitados que vienen de Suiza, que son de origen libanés, que han estado en Uruguay. Él nació en Londres, en fin, es un poquito complicado, ¿verdad? Hacemos algunos cambios. ¿Vamos? También aquí, ¿no? Ok. Yada Kull, gran conocido nuestro. Tuviste unos cuantos años viviendo en Uruguay. Es verdad. Ahora estás en Suiza. También. Tuviste en Nueva York viviendo un tiempo. Nací en Nueva York. Ah, naciste en Nueva York. Nadie es perfecto, ¿no? Bueno. ¿Y Julián? Yo nací en Londres y... vivimos por un tiempo en Washington, en los Estados Unidos, y ahora estamos en Ginebra. Bueno, y la esposa de Yad es uruguaya. Es uruguaya. Por eso que él está acá, en este momento. Si no, no estaría acá. Viene a visitar a los suegros, ¿no? Hay que decir que Julian es medio oriental por dos motivos. A ver. Porque es de Medio Oriente, y que la mamá es uruguaya. Es medio oriental. Exactamente. Queríamos decir, amigos, que Yada Kull, que nació en Estados Unidos, es de origen libanés. Exacto. Bueno, vamos a la parte musical. ¿Qué van a hacer? Contanos. Yo voy en primer tocar un alemanda de Bach, de Juan Sebastián Bach. Entonces, en violín solo. Primero violín solo. Y inmediatamente... Y después que termines tú, vamos a ir a un breve corte y luego... Vamos a tocar una obra inspirada por Bach. ¿Por Villa-Lobos? No, es inspiración de Bach, pero compuesto por Villa-Lobos. Se llama Bachiana Brasilera. Y es para, el origen es para soprano y ocho violonchelos. Ocho violonchelos. Y como Canal 5 no puede pagar para ocho violonchelistas, entonces invitaron a nosotros. Tú vas a suplantar a los ocho violonchelistas. Exactamente. Y era la cantante. Era la parte cantante. Muy bien. Y después vamos a hacer una obra de Massenet y una obra de Ibert, ¿verdad? Exactamente. Pero eso va a ser, lo anunciamos en la segunda parte. No. Ahora vamos al violín solo con Bach. Y hacemos el corte. Ahí está, adelante. Adelante. Thank you.
por habernos regalado. Muchísimas gracias. Ya. Creo que no podíamos empezar de mejor manera el año, ¿verdad? Muchas gracias. Estamos muy agradecidos. Julian, bravo. ¿Cuántos años tenés? 16 años. Bueno, un buen ejemplo a seguir. El papá, Julian, otro ejemplo. No le vamos a preguntar la edad, pero ¿dónde estudió guitarra? Estudié en muchos lugares, pero el último lugar, más el mejor importante. Lugar, el lugar que siempre está en mí, es el Uruguay con el maestro Abel Carlevaro. Sí, ya sabíamos eso. Bueno, hemos escuchado en la primera parte un alemán de Bach por violín solo. Después la Bachiana número 5 de Villa-Lobos, original para violín y para canto. Y violonchelo. Violonchelo, 8 violonchelos, a veces hace con 12 también. Muy linda la transcripción. Después de la ópera Thaïs de Massenet, la meditación. Y me gustaría que nos hablaras un poco de esta última de Iber, que pienso que puede ser una primera audición para mucha gente. Ah, sí, es posible. Bueno, es una obra más bien escrita para violín o flauta con arpa. Pero también hizo Jacques Iber mismo un arreglo para guitarra. Y porque es una obra que suena muy española y como saben... Muy española con que, toda su ascendencia árabe, ¿verdad? Claro que sí, claro, por eso lo elegimos. Pero es que muchos compositores franceses, Ravel, Debussy, Iber y otros, le gustaban mucho a España. Y a nosotros nos gusta también. No, y a todo el mundo nos ha gustado mucho. Además, la interpretación tuya ya la conocemos, pero la de Julian viene en ascenso cada año que viene. No solamente la altura física, sino la altura musical es cada vez mayor. ¿Cuántos años hace que tocas violín de muy chiquito? Sí, desde que tengo 6 años, entonces hace 10 años. Y además ha avanzado en el español muy bien. También. Pero sí. ¿Sabes que hace 2 años cuando estuvimos aquí, porque venimos cada 2 años, sí. Si hubiéramos preguntado a Julian, ¿qué vas a hacer en el futuro? ¿Quieres hacer música? Posiblemente, pero ahora sabe que quiere hacer música. Evidentemente, además es un violín que suena muy, perdón, sí. Es un violín que suena muy bien, evidentemente está estudiando muy fuerte. Nos gustaría saber qué están haciendo ahora en Suiza ustedes. Bueno, él tiene un grupo de rock, toca de jazz y estudia clásica, por supuesto, está en una orquesta de Ginebra, está en una orquesta de la escuela. Pero también tenemos un cuarteto que se llama The Gentleman Quartet. The Gentleman Quartet, formado por 2 padres y 2 hijos. Entonces un colega mío que es flautista y su hijo que es violoncelista. Entonces tenemos guitarra, violín, violonchelo y flauta. Y entonces hacemos arreglos porque no existe esta formación. Entonces tocamos Mozart, Beethoven, Beatles, Paganini, Vivaldi, Rossini, Bach. Y Bach, amplificamos la guitarra, claro. Porque si no, no suena nada, claro, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, tenemos una obra de Rossini arreglado por Carulli, ¿no? Pero para guitarra, violín y flauta, y realmente suena nada. Entonces lo que hicimos es eso, con el violonchelo, hace toda la parte de guitarra de abajo, y la guitarra hace acordes, y la gente dice, cuando cerramos los ojos, parece una orquesta. ¡Qué bien! Creo que se nos está terminando el tiempo. Vamos a despedirnos. Queremos decir feliz año nuevo a todos, sí, todos amigos y hermanos y familiares, y los guitarristas y todos los uruguayos. Y nosotros muy agradecidos por la visita. Y a los amigos televidentes que nos acompañen, que vamos a seguir en el año de febrero. Y a ustedes, por supuesto. Muchísimas gracias, nos han regalado una tarde de música acorde con la fecha. Muchísimas gracias. Queridos amigos, los esperamos la semana que viene.